Bueno, señores, seguimos aquí. Un saludo a Marilady Veloz, licenciada. La magíster. ¿Cómo va la maestría, Marilady? ¿Cómo va la tesis? La está muy mal. <laughs> ah, pero eh, 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 todo el mundo se descuidó para el próximo año. Eh, se siente. Marilady Veloz es eh, parte claro, de esta eh, familia. Así es, se siente, ¿Y por qué tú tienes eh, tres invitaciones y yo una? ¿Qué pasó ahí? Porque conmigo eh. Eh, enviaron dos. Mira, quiero agradecer eh, la invitación que me hace Mary Lady de el Tasting de Sabores del Show Artístico. y hey, Giovanna, mía personal. Ya con eso le garantiza mi asistencia a, al concepto de Hubby's Restaurant, eh, que está en la salida Santo Domingo. Entonces, será el próximo 29 de este mes de octubre, 7 de la noche. Un Tasting de Sabores de Hubby's Restaurant. Gracias a Juan Carlos, también a Marlene Veloz. Y ya está garantizada mi asistencia porque está mi hermana Giovanna. Así Tú es, vas, Roberto, ¿verdad? claro que sí, sí, claro que sí, ahí nos vemos, si Dios nos lo permite, ver sí. la más linda de la banda, pero... La más linda de la banda. La más linda de la banda, pero la vamos a ver sola. Ah, pero ahora que estamos hablando de la Mira, más linda de la banda, Roberto. Sí, antes para comenzar, porque tengo mucha información que hay que rendirle el día de hoy. Eh, bueno, por... recordarle a la gente que el próximo sábado 22 de diciembre en el Club Mayorista estaremos con Wazom van el astro de ¡Eres la ¡Eres mi reina! Y que ya... Puedes contactarnos, porque ya tenemos los el croquis de los VIP, boleta, de los Special Girl, boleta, las boletas. La boleta. la, más adelante, espera, no, no, no te me autodesespere. Oh, no más adelante. Que sí, guaso. claro que sí. Así que ya ustedes saben, pueden adquirir ver si sus boletas, guapo. pueden adquirir eh, su, su VIP, su Special espérate. Girl. Así yo que voy contáctanos. A ver si gusta. Vamos a regalar una boleta ahora mismo. ¿Dame la mía? No, tú no. <laughs> tú, 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 eh, son a 1500. Ah. Una boleta vamos a regalar para el concierto de Guaso. Así, Express. Una sola llamada, 809-725-0505. Tiene dos minutos no para entrar así. la llamada. Si ¿Tú no tienes entra, que decir, no. una llamada y quien no. se gane esa ¿Qué? boleta, tú le vas a garantizar una foto con el astro. No, no, no. Claro no. que sí. No, negativo. Claro que sí. Es tu hermano. Mentira. Es tu hermano. Falso. ¿Quién, es hermano mío? No. Guaso. Yo soy Neris y él es brazo va. <laughs> Una boleta, vamos a ver. Alma. Pedro, si entra en un minuto, la regalamos. Si no, no regalamos boleta. Tampoco vamos a estar. Vamos con informaciones, señor director. Nadie Yo quiere boleta fila. de guaso. Yo hacía fila. Nadie quiere boleta de guaso. Miren, tenemos las imágenes ahí eh, del huracán Otis, señores. Ay, eh, Dios lamentable mío. esta situación en Acapulco, México, en la ciudad, eh, en Guerrero, en el estado de Guerrero. Miren ustedes las imágenes. Señores, fallaron todas las alertas y alarmas. De hecho, estuve investigando cómo eh, noticieros internacionales de gran prestigio, por no mencionar a ninguno, eh, daban que esta tormenta era eh, eh, prácticamente mucha lluvia, pero nada eh, de peligro eh, para México, específicamente eh, para Acapulco. Sin embargo, el cambio, señores, lo que es la naturaleza, de, en 24 horas prácticamente, ese trayecto que, que, que se veía en 24 horas eh, subió de una tormenta una depresión tropical, a un huracán categoría 5. Al menos 27 personas fallecidas y hay unos cuatro desaparecidos, eh, donde el huracán Otis dejó por su paso en el estado de Guerrero, en México, especialmente en la ciudad, como se le conoce aquí, municipio de Acapulco. La tormenta categoría 5 golpeó el icónico balneario turístico. Eh, con una categoría 5, con vientos máximos, oigan esto, de 260 kilómetros y hasta ráfaga o una racha de 315 kilómetros por hora. Señores, estamos hablando de una vaina desastrosa, siendo uno de los huracanes más fuertes que se haya registrado en el Pacífico de México. Recuerden que eh, eh, el Océano Pacífico, que es que baña esta costa, eh, turística de México. Eh, no, señor director, no, se pasó, esa no va. ¡Ey! Entra aquí. Esa no va, señor director. Entonces, miren, eh, eh, es lamentable. Ya el presidente de México está en la zona afectada, está en el, en el estado de Guerrero de México, eh, terminando los levantamientos. Mientras tanto, ya podemos eh, saber eh, que eh, 27 muertos es el saldo de esta tormenta que sin lugar a duda ha sido una de las más fuertes que ha golpeado al Estado de México. Mira la otra información a nivel internacional, ya para aprovechar la conexión de Canal América antes de desconectarnos, es el tiroteo múltiple de Maine. Ahora sí, señor director, la siguiente imagen. Al menos 16 personas han fallecido y decenas de heridos. Esto fue el tiroteo, el saldo del tiroteo múltiple en la ciudad de Lewiston, del Estado de Maine. Eso es al noreste de los Estados Unidos, eso haciendo frontera con, con Canadá, eh, está ubicado este estado de Maine. Dejó al menos 16 muertos, decenas de heridos. El sospechoso, Zazaros, que ojalá le caiga eh, eh, todo el peso de la ley y le condena de muerte, no sé si en este estado existe, es un señor de 40 años de edad, se llama Robert Cart que hasta ahora no han detenido a esa persona. Eh, la policía considera, considera no, yo lo considero una persona de alto, alto riesgo, peligrosa, altamente peligrosa. Y fuertemente anda, armado. Anda armado. Así que eh, todo el, el estado de Maine, en la ciudad de, de Lewiston, está sumamente consternada, asustada. Apenas 40 mil habitantes en esta ciudad son los que se registran según su último eh, censo. La oficina del sheriff eh, ha publicado las imágenes del de azaroso de 40 años, Robert Carr, eh, quien está siendo buscado activamente eh, por toda la policía de este estado. Eh, de verdad que... Uno dice, caramba, eh, ¿cómo está el mundo hoy en día? ¿Cómo está el mundo? Guerras. Miren ustedes en Israel, eh, eh, en la franja de Gaza, eh, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de, 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 de Rusia. Haití, a borde de una crisis. Señores, en Haití, oigan lo que están haciendo los haitianos. compran, Oye, compran la, 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 los productos de aquí, no solamente comestibles, sino productos de, 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 de día a día productos plástico y esas cosas y lo queman. Pero oye lo peor que hicieron los lo haitianos. Señores, esto es una guerra. Si el presidente quiere seguir maquillando, que los organismos internacionales de la ONU que vinieron para mediar, para hablar, vamos a hacer esto, vamos a supervisar el jodido canal y todo esto. Vinieron aquí a República Dominicana donde el avión donde ellos viajan pudo aterrizar y donde hay más seguridad. Ah, por pues, lo, lo, las autoridades de, 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 de Haití dijeron que no que, que no, que den la media vuelta, como dice Luis Miguel, que se vaya. Oigan cómo está el mundo. Una falta de respeto. No, no, eso es una declaración de guerra. Sí, claro. Yo lo he dicho y lo retengo. Lo dije hace mucho, en la Z lo dije y José Luis me puso la cara. Dije que no, que, miren, República Dominicana debe de actuar. Actuar, punto. Ya toda esa teoría que el mismo fupuista Lionel dijo, y que han dicho los teóricos de la oposición, no, que República Dominicana debió, y es verdad, en esa parte hay razón, de hacerlo de forma eh, protocolar, de forma, eh, si se quiere, eh, 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 a través de la Cancillería, eh, diplomática, eh, a través de los organismos internacionales, pero ya es tarde, ya es tarde. Haití se está burlando las autoridades haitianas se están burlando de República Dominicana porque déjeme decirle que si un país en el mundo que ha sido solidario con Haití que ha estado ahí con Haití se llama República Dominicana y esa gente no han tomado digo esa gente las autoridades porque no quiero generalizar hay muchos haitianos que queremos amamos y que ellos también quieren y aman a la República Dominicana pero las autoridades que representan ese país, eh, eh, un estado fallido en todos los sentidos, ¿m? se están burlando de las autoridades dominicanas. Entonces, tenemos que ponerle coto. Ya cerrarlo y mandarlo a ese mismo, a la D, a la M. A Haití hay que mandarlo a la D y a la M. Señor presidente, ejecute ya. Porque ya usted se dio cuenta, la comunidad internacional se dio cuenta, que Haití lo que quiere es conflicto. Porque hay grupos de intereses en Haití que lo que quieren es ese caos, porque Haití, en esas condiciones que está actualmente, ya despedimos de Canal América, señor director, esas condiciones que está Haití actualmente, es un cultivo de delincuentes para el narcotráfico, para el tráfico de armas, para el tráfico de personas y para el contrabando, que lo utilizan de operación Haití, porque Haití tiene la misma ventaja geográfica que República Dominicana, que de aquí estamos prácticamente en el centro de, de, de América, del continente americano. ¿eh? Tenemos ahí el norte, el sur y centroamérica para comprar y distribuir todo tipo de armas, de drogas y de todo lo que sea contrabando y de personas también. Entonces, ese grupo de interés que es que está gobernando Haití, no le interesa la paz en Haití. Y da pena, da pena que muchos haitianos estén en medio de estos delincuentes. Ahora bien, el presidente Luis Abinader, lamentablemente, el mundo está en medio de conflicto, pero eso es algo cíclico. También eso es algo cíclico. Así como viene la pandemia, viene el dengue, viene el COVID, así mismo son las guerras y, y el ser humano. Fácil para lamentablemente, comenzar. Lamentablemente, estamos en, un, en una etapa de que tenemos que poner las cosas claras. Como lo hizo eh, eh, Ucrania, como lo está haciendo Rusia. Como lo está haciendo China, como lo está haciendo Taiwán, como lo está haciendo Japón, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo, lo está haciendo Israel y todo el mundo, señores. Es así, lamentablemente, porque cuando se termina el diálogo, cuando se termina la diplomacia, tú tienes que defender tu tierra a capa y espada. Así que es lamentable, es lamentable de que el mundo esté como esté. Luego de la pausa, en la tarde vamos a regalar... Otra boleta de Watson Brasubán. Vamos a ver dónde está la Guasonista de Watson. Luego de la pausa.